ustedes el día de hoy. Así que bien, como vieron en el título de este video, hoy les voy a enseñar a crear stickers para WhatsApp y cualquier otra red social, Facebook, Instagram, Snapchat, mejor dicho, stickers para lo que quieran. Así es, lo mejor de todo es que estos mismos los podemos utilizar como GIF para Instagram, es decir, podemos crear nuestros propios GIF para nuestras historias, escucharon bien. Así que bueno, este video va a estar bastante cortito, pero sustancioso, y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es abrir una de mis aplicaciones favoritas, que ustedes ya la conocen, se llama PicsArt. Acá vamos a abrir la foto que queremos usar como sticker. En este caso yo voy a estar utilizando esta porque me pareció linda, aparte el gesto funciona perfectamente para un meme o para un sticker. Una vez haya cargado la imagen que vamos a utilizar como sticker, nuevamente creo que en este video voy a decir sticker muchas veces, nos vamos a ir a la herramienta de recorte, que son estas tijeritas que les estoy señalando. Si ustedes quieren pueden hacerlo rápido y seleccionamos este muñequito y automáticamente la aplicación nos va a seleccionar el contorno de la foto. Por otra parte, si quieres ser preciso como yo, lo puedes hacer manual con esta opción que les estoy señalando. Una vez hayamos seleccionado toda la imagen que nos aparece en rojo, le damos el siguiente y ya nos va a quedar una imagen fondo blanco en PNG. Fondo blanco no, fondo transparente, es decir, PNG. Ahora, nos vamos a ir a texto y ahí podemos añadirle la frase o no sé, lo que ustedes quieran. Yo le agregué, me encanta, como de... ¿saben? Entonces ese va a ser mi sticker. Ahora sí, le pongo una letra llamativa, fondo blanco con un borde negro para que resalte. Le doy en siguiente, guardar y ya está. Ahora, ¿qué pasa? Ya les va a quedar el sticker, ¿no? Pero si ustedes se van a WhatsApp y seleccionan esa imagen, les va a quedar como una imagen fondo blanco literal, así que no funciona. Para que nos quede automáticamente ahí en la parte de stickers, vamos a descargar otra aplicación que se llama WStick. Acá les voy a dejar todos los nombres y los logos para que la reconozcan. Y ahora, cuando entremos a esta aplicación, ya debemos haber recortado todas las imágenes que queramos utilizar como stickers para con esta app creemos un paquete y lo podamos enviar a WhatsApp. Ya les voy a mostrar cómo. Ustedes no se me asusten porque está súper fácil. Ahora, acá en WStick, vamos a seleccionar este símbolo de más. Vamos a poner el nombre de pegatina, los nombres que ustedes le quieran poner a sus stickers o a ese paquete para que lo identifiquen. Yo le voy a poner mis stickers. Y en producto le pongo Lina, que fui pues la creadora de estos bellos stickers. Ahora le damos en seleccionar imágenes y acá vamos a seleccionar todas las imágenes que hicimos o que editamos previamente en PicsArt. Esperamos que carguen todas nuestras imágenes y una vez estén todas cargadas le vamos a dar en guardar. Acá ya podemos utilizar nuestros stickers para cualquier chat. La verdad es que a mí me encanta y son demasiado divertidos y saben, tienen demasiada personalidad, entonces siento que es como una forma muy informal de hablar y divertida, como sabes, cuando no quieres decir nada, simplemente envías un sticker y ya está. La última opción que les quería mostrar es utilizando esta app que se llama BeStick. Esta es súper, hiper, mega fácil porque simplemente ustedes se tienen que tomar una foto y la aplicación lo hace todo porque tiene como un sinfín de plantillas, de estados, de... mejor dicho, ustedes cuando la descarguen me van a entender. Entonces, por ejemplo, acá nos metemos y nos aparece como acá esto de típico hombre, entonces tiene un paquete como de 15 plantillas y está súper cool. Lo que vamos a hacer es como seleccionar alguna plantilla que queramos utilizar. Voy a utilizar una que me identifique, esta que dice que nos preparamos para la foto es así instantánea, creo que no se puede utilizar del carrete si no estoy mal, o sí se puede, de hecho sí se puede, pero bueno, les voy a mostrar así tomando la foto. Entonces vamos a hacer la pose de que. Ahí está cargando la imagen y listo, nos queda automáticamente guardado nuestro sticker. Le damos en guardar, guardar pegatina, mi paquete, ahí aparecen como los paquetes que yo ya tenía, guardar y ya está. Le damos en exportar, nos aparecen varias opciones, yo lo voy a exportar en WhatsApp, que es en donde más los utilizo.
le damos en abrir y listo, tenemos nuestros stickers personalizados. La verdad es que esta para mí es la mejor opción para hacer stickers porque, ¿sabes? Como que no tienes que recortar, editar, sino simplemente te tomas una foto, la exportas y ya ella hace todo. Lo mejor es que ya tiene como muchas plantillas porque tiene un sinfín de ideas y ella lo hace todo. Ninguna de estas aplicaciones me está patrocinando. En verdad se los digo de corazón, yo les estoy haciendo este video porque la verdad es que yo utilizo mucho los stickers y me pareció una buena idea. De pronto hay gente al igual que yo que está buscando como stickers personalizados, que ama como este tipo de cosas. Y bueno, acá está Lina Meneses haciéndoles este video. Espero que de todo corazón lo hayan disfrutado. ¡Ay! Por cierto, antes de irme, bueno, les voy a mostrar cómo pueden utilizar estos stickers en Instagram. Casi se me olvida. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto sí lo tienen que hacer en PixArt. Entonces, la primera opción, borramos todo el fondo, guardamos la imagen, nos queda guardado en nuestro carrete. Primero, nos vamos a ir a nuestro carrete, vamos a darle acá, donde está esta flechita, y le vamos a dar en copiar. Ahora sí, vamos a nuestra historia. Ahora nos vamos a nuestra historia y le vamos a dar, como si fuéramos a escribir algo, pero le vamos a dar clic y pegar. Como verán, ahí nos va a aparecer automáticamente nuestra foto y ya está. De esa manera podemos utilizar stickers en cualquier historia. Lo pueden hacer también con fotos, entonces está muy muy cool porque pueden hacer como un collage de fotos, lo cual me parece bastante interesante e innovador en Instagram para hacer historias diferentes. Y bueno, personitas lindas de YouTube, eso ha sido todo. Espero de todo corazón que les haya servido y les haya gustado muchísimo este video. Yo sé que es algo diferente, pero no está de más. Ya saben que estamos en una era muy digital y este tipo de truquitos yo sé que les puede servir y le puede gustar a más de uno. Así que bueno, aquí lo tienen. Aprovechenlo, sáquenle jugo a estas aplicaciones porque son gratis. Están muy divertidas y no me están pagando por decir esto. O sea, en verdad les estoy pasando mis recomendados. Así que bueno, si se animan a hacer stickers, memes y demás, no olviden mandarme un pantallazo para divertirme, para verlos, para repostearlos, darle me gusta y demás. Todas mis redes sociales van a estar apareciendo por aquí en pantalla. También se las estaré dejando aquí abajito en la cajita de descripción para que estemos en contacto directo. Mientras no estoy haciendo videos, allá me pueden dejar sus sugerencias. Si tienen ideas, preguntas, inquietudes, allá las voy a resolver, ya que siempre estoy conectada 24/7. Así que por allá los espero y las espero. Y ahora sí, no siendo más por ahí, me despido, les mando un besito gigante, ¡mua!, y un abrazo parte costillas, y por supuesto ustedes y yo nos vemos en un próximo video, que es de DIY. Bye.